La empresa española Airbus ha estrechado lazos con América de Cali, sellando un acuerdo estratégico para la construcción de un estadio que promete ser un ícono en la región. Esta ambiciosa colaboración, anunciada a través de un comunicado de prensa, representa una inversión colosal de más de 100 millones de dólares. El estadio, bautizado como Arena América, no se limitará a ser un simple escenario para partidos de fútbol, se erigirá como un espacio polifacético para la realización de eventos deportivos, corporativos, conciertos y espectáculos culturales y sociales. Esta nueva joya arquitectónica aspira a diversificar el abanico de negocios del conjunto Escarlata, posicionándolo como un referente indiscutible en el ámbito deportivo regional. Con capacidad para albergar a 52.000 espectadores, el estadio contará con 260 palcos y cumplirá rigurosamente con las normativas de la FIFA para acoger torneos internacionales. Además, se dotará de un techo retráctil y grama adaptable, una ingeniería que permitirá la celebración de eventos en diversas condiciones climáticas. La firma constructora ha trazado una línea temporal, anunciando que se prevé la culminación de las obras en 2027, coincidiendo con el festejo del centenario del cuadro vallecaucano. El estadio se construiría sobre un área de 300.000 metros cuadrados. También se ha informado que la ubicación estratégica del nuevo escenario deportivo, en la vía hacia Jamundí de Cali, será un punto neurálgico conectando con la vía Bicentenario, el tren de cercanías y el aeropuerto Bonilla Aragón. No solo se trata del estadio, se tienen pensadas más obras que impactarían de manera positiva el desarrollo en la zona. Llevará su visión a otro nivel. Asimismo, se construiría la Ciudadela Deportiva, abarcando 2 millones de metros cuadrados adicionales. El proyecto se completará con la construcción de 4 torres, 450 suites, 92 oficinas, 30 locales comerciales, 10 restaurantes y 4.000 plazas de aparcamiento. Además, contará con instalaciones específicas para espectáculos y conciertos, camerinos y cabinas para los medios de comunicación. La alianza entre Airbus y América de Cali no solo construirá un estadio, sino que levantará un monumento a la grandeza y al futuro promisorio del fútbol colombiano y la cultura en la región. En mi opinión, el estadio quedará en medio de la nada. ¿Y tú qué opinas?